espacio único, una inversión ya comprometida y la eficiencia alemana. Estas son tres de las claves que permiten que la Catedral de León vea cómo avanza, según los plazos previstos, la construcción del nuevo órgano. La estructura ya es palpable, aunque aún quedan por llegar los elementos más visibles, los tubos, que darán apariencia a este órgano de lo que es el alma de la liturgia y de la cultura musical leonesa. Hacia mitad de agosto aproximadamente se podrá ver el instrumento ya colocado. Lo que ocurre es que todavía habrá otro mes de afinación, de armonización, de pruebas acústicas, de tantas cosas que hasta el 21 de septiembre, que es la fecha señalada para la gran inauguración. En ese día seguro que habrá un antes y un después en la historia de León, en la historia de la catedral, en la historia de la cultura musical. Un órgano elaborado en Alemania que cuenta con 5 teclados superpuestos, 4.344 tubos y con la tecnología más puntera, que incluso permitirá que sea gestionado a distancia a través de Internet. El órgano, con un diseño inspirado en la portada de nacimiento de la Catedral de León, contará con 8 fachadas y rezumará tubos y belleza por todas partes. Y como desde aquellos primerísimos órganos de las catedrales góticas, pequeñitos, hasta hidráulicos, neumáticos, pues fíjate, hemos terminado en un órgano con todas las incorporaciones tecnológicas del momento. Todo va, por tanto, según lo previsto, para que las primeras notas con el nuevo órgano suenen en la 30ª edición del Festival Internacional de Órgano Ciudad de León. El instrumento será uno de los mejores de toda Europa, por lo que este festival, al que dará vida al órgano, también pretende convertirse en protagonista para que la Plaza de la Regla pase a ser referencia musical y cultural.